Y uno crece con esto. A mí, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer radio, no los usaba, no usaba retorno. Y yo empecé con el Chino Torri. Y me pegué un par de veces, Y chao. y con eso fue suficiente. No, usted tiene que trabajar siempre con retorno. Correcto. Y te terminas acostumbrando. ¿Te acostumbras? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que te ¿Vos diga? es un miércoles o vas a ser movilero los miércoles? No. Si vas, si no, acostúmbrate. Te puede ir bien en esto. Yo te lo vengo diciendo desde Impacto. Te puede ir muy bien en esto. Todavía me quedo el mensaje grabado Te de puede invitación. Ir De invitación. Muy bien. Sí, la invitación. ¿Vos sabés qué? Y le puede hacer, con las ganas, ¿no? Le puede hacer muy bien al periodismo también. Porque yo en Buenos Aires hay una rama del periodismo que Sí. está en contra del futbolista en los medios. Pero ustedes, Acá en Córdoba también, ¿eh? En Córdoba, Sí, sí, tienen sí. otra visión del fútbol. Por lo que es el vestuario, por lo que es la táctica, que enriquece al comunicador. Vos sabés que me acordaba hoy de. Porque Caranta habló con fútbol. Debe haber sido el protagonista que más habló de fútbol. Está Caruso Lombardi y está Caranta, digamos. No, no, hubo mucho, no, no, Fassi habló mucho No, más, bueno, está bien, pero digo, casi que Medina, con el Kudelka, compromiso mucho de más. hablar muchas veces que por Ah, ahí, está bien, viste, sí, está ni bien. siquiera ¿Y? podía hablar. ¿Ah? No, no, digo, como jugador de Talleres, el jugador de Talleres. Como técnico de instituto, me Como técnico parece. de instituto. No, ¡No! como Como técnico técnico de instituto no nos no atendía nos al dio bola. teléfono. Sí, no nos atendiste al teléfono ese tiempo, me Fue muy acuerdo. corto. Fue de después. No hicimos tiempo, no hicimos tiempo. Yo me quedé, vos sabés, Mauricio, y te doy tiempo para que prepares eso. Yo me Che, quedé. un aplauso para el productor. Sí, la verdad. Lloviendo se fue, Guillermo Un Agustinoy. crack. Un No, crack, aparte fue el que consiguió que Mauricio viniera. pago. Ah, no, ese No, sí. productor. Aparte Siempre por el decimos lo mismo café. nosotros. Y aparte pagó él. Yo siempre me quedé. Eso me llevó a. Incluso hasta el día de hoy. ¿Te quedó todavía bronquita? No, 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 bronca Ah. no. Digo, porque por ahí está No, enojada. no, no. Me ha ¿Está enojada quedado. de qué? No, ahí te Porque voy no a le di una contar. nota. Ahí te voy a contar. No, no, Bueno, no, no. escuchá. No, escuchá, escuchá. Ponle Hasta la el día azúcar de porque si no se va hoy. a ir. Por eso, te estoy dando tiempo a que vos No, le dale. pongas azúcar. Hasta el día de hoy, con algunos colegas o algún hincha, todavía lo discuto. Cuando recordamos el Instituto de Caranta, todavía lo discutimos. Que a mí, no lo digo porque estés acá, porque lo dije muchas veces cuando vos no estabas. Yo me quedé enamorado de ese equipo, cómo jugaba. Jugó muy No, bien. no le hacía, lamentablemente, no le hacía un gol a nadie. Ahora me quedé enamorado de ese equipo, enamorado. Yo descubro a. No lo descubro, pero empiezo a deslumbrarme con Garro a partir de ese Claro, equipo. A mí porque ahí me empieza a deslumbrar Garro, en ese equipo. Muy lindo jugaba, pero pasa muy que lindo. ahí me parece que Rodri empezó a tomar más protagonismo de lo que tenía él en el fútbol. Y eso es un proceso que natural en un jugador de fútbol, que van pasando los años, van pasando los técnicos y vas tomando herramientas y te van dejando cosas cada técnico que después vos las vas aplicando en la cancha. Yo creo que hoy Rodri verlo jugar en Talleres es otro Rodrigo. Es distinto al de instituto, decís vos. Claro que sí, pero Ah. mucho mejor y va a ser ¿Sí? mucho mejor. Sí. Mira. Con otras responsabilidades, en otro espacio de la cancha. El último partido sí jugó al lado de Villagra, si no estoy equivocado. Sí, Jugó vi más lo mismo, atrás, vi lo mismo. jugó más El atrás. primer tiempo, sí. Exactamente. Y Lugar donde no. Da la sensación que. Digo, yo lo criticaba ayer. Pero vos sos el que sabe acá. Digo, da la sensación que no te. No sé si no le sirve al juego, pero lo siente, me parece, el equipo cuando él juega más atrás. le sirve, pero la evolución del juego está más atrás. Él con su pase y con su visión y con su control para adelante del arco, en tres cuartos o al lado del 9 o más cerca del 9, y te pone a tu equipo un poco más adelante. No sé qué buscaba Javi poniéndolo en ese momento ahí. Obviamente que tiene las razones para Lógico. ponerlo ahí. Las tiene Javi. Tiene 99. Yo digo que tiene el técnico, tiene 90. Tiene 100 razones más para poner un jugador. Los que lo vemos de afuera, tenemos una sola, que es el resultado y el rendimiento del domingo, lo que De vemos ese partido. futbolísticamente. Sí, señor. El técnico tiene 7 días por delante para. Entonces tiene muchas más razones, desde lo futbolístico, desde alguna lesión, alguna molestia, que no pueda estar el jugador el 100%, que anímicamente no esté bien, nosotros de afuera no lo vemos. No. No lo vemos, tiene muchísimas más razones para que un jugador esté dentro de la cancha de titular o no. Sí. Y Sí. volviendo a Rodri,
Me encanta lo que está haciendo, me encanta. ¿Es mucho más productivo arriba? Sí, pero a lo mejor estaba buscando algo Javi en el partido anterior, que a lo mejor estaba en el inicio de la jugada. Lo que imaginé. Pero yo, antes de eso, ¿vos coincidís lo que dice Neri que tu instituto jugaba muy bien? Para no irnos de... Yo creo que... ¿Te gustaba a vos cómo jugaba? Interpretaba la idea. La idea era una idea simple, una idea que estaba vinculada por ahí a la idiosincrasia de la formación de jugador de instituto. De instituto, sí. Porque en todas sus categorías jugaba 4-3-3. Porque cuando queríamos buscar un doble 5 no lo encontrábamos, porque si no jugaba de 5 solo, había jugadores que eran internos, como Waxon, como Garro. Sí. Había un exceso de extremos, porque el comportamiento y la formación del jugador de instituto estaba así, estaba automatizada, que era 4-3-3. Entonces, ¿era una falencia? No. Era una característica que nosotros como cuerpo técnico habíamos visto y que teníamos que jugar de esa forma. Después, obviamente, que era un proceso, y los procesos hay veces que se respetan, hay veces que no. Y es más, con los chicos que habíamos apostado, que era Tadeo, uno de los más importantes de la liga hoy, de la Liga Argentina. Sí, sin duda, sí. Uno de los, se convirtió en uno de los delanteros más importantes, donde no estaba tomado en cuenta, donde jugaba en la liga local. Uh-huh. ¿Pero de qué lo pusiste Tadeo vos? ¿De 9 o extremo? Él venía de extremo y yo lo quería de 9. Mira. Hasta él lo negaba a nosotros. No quería. Y era importante. Pero porque las características de él como jugador lo iba a llevar a jugar de doble punta. Ahí, sí. Porque te rompe el arco. Porque cuando te controla, te rompe el arco. Entonces es más importante ahí que tirando un centro. Claro. Y con el tiempo, es como dije yo recién de Rodri, con el tiempo él se fue dando cuenta que era más importante ahí. Mm. Y se fue dando cuenta con el técnico que estuvo después, con Flores, que lo tuvo en Godoy Cruz, que le dio más armas de las que tenía, más herramientas de las que tenía, y hoy se está convirtiendo en un jugador súper importante en Godoy Cruz y en la Liga Argentina. Y así pasaba con Garro, y así pasaba con Waxon, y era un proceso que sabíamos que no íbamos a entrar entre los primeros, porque pudimos llevar, no sé si 3 o 4 refuerzos, y bueno, después hubo un cambio donde vino Fede Besone y fue súper importante para lo que consiguió Instituto. Creo que fue muy rico lo que aportó Fede. Clave, ¿no? Es clave. Yo creo que fue clave, sí, creo que fue clave. Y después pudieron hasta conformar un plantel donde llegaron no sé cuántos jugadores, 15, 14, que es que se vuelve a repetir la misma historia de Instituto. Porque cuando a mí me toca ascender con Instituto, igual, no sé si era el único jugador, me parece que estaba el Indio Moreira, no me acuerdo en ese plantel. ¿Contra Almagro decís vos? Sí. ¿Del ascenso con Almagro? Y el anterior también. O sea, había muy pocos jugadores de la institución. Fido Castro estaba contra Almagro, que venía de las inferiores también. Bueno, ahí está, pero eran muy, muy pocos. Sí, eran poquito. Entonces sí, se vuelve a repetir mucho la historia. Sí. Pero está bien o no. No lo podemos decir porque es un modelo de gestión y es mejor o peor que otras, no lo sabemos. Es la que se elige para ese momento y hoy marca que es exitosa. Porque de la otra forma no se cumplieron los procesos. Entonces no podemos saber si o no la podemos comparar. Claro, por eso cuando nosotros tenemos un audio que ponemos siempre de Juan Pablo Voivoda, que dice, hablando de los periodistas, dice, ustedes van a opinar siempre a partir del resultado. Lo que pasa es que, bueno, eso que marcas vos. ¿Y cómo sabés vos si la gestión hubiera sido distinta? Y no lo sabés. El resultado dice que vos, haciendo esa sangría en el plantel o trayendo la cantidad de incorporaciones que trajiste, te fue bien. Bueno, entonces eso era lo que había que hacer. No sé si podemos hablar de hubiera sido mejor. No,
foguear a los chicos y traer dos o tres refuerzos. Sí, también te podría haber salido muy bien, porque a otros planteles también les salió muy bien. Es una eterna discusión. ¿Pero en qué termina el proceso? ¿Cuál era el objetivo de cada proceso? ¿Llegar a la primera edición? Sí, también. Entonces, claro, es clave. O sea, traer 15 jugadores está vinculado a te estoy dando la responsabilidad que termine entre los dos primeros. También. Después, cuando hay otro proceso totalmente diferente, el objetivo es otro. Es foguear, es potenciarlo y para que se conviertan en los futuros líderes de que lleven adelante a los dos años un proyecto de un ascenso. Ahí está hablando futuro, claro. Entonces, era lo que se hablaba en ese momento en el instituto. Sí. Era futuro. No, estaba pensando en el tema del proyecto y metiéndote en talleres. A ver, vos lo conocés bien a Gandolfi. Él tiene la espalda necesaria para aguantar este momento. Hablo de este momento. Un triunfo en 11 partidos. Es. Ayer decíamos. La actualidad, estoy hablando de la actualidad. Perdón, no que haga este paréntesis, perdón. Ayer decíamos: difícilmente un entrenador en el fútbol argentino soporte una cosecha de puntos tan, tan magra. ¿Sabes por qué te digo? Yo creo que lo que. A ver si te puedo responder. Claro que lo conozco, Javi. Hemos sido compañero, hace poco lo he ido a ver y. Yo creo que el modelo de gestión hace o permite que se sostengan estos momentos. Sí. Porque es un momento malo en un proceso largo. Entonces yo creo que sí lo permite el modelo de gestión. Y el primero que lo va a avalar es Andrés. El presidente. Es Andrés. Yo hace mucho que no los escucho. O no sé qué momento institucional estará y qué opinará Andrés, pero me parece que el que primero lo sostiene es Andrés. Sin duda. Y hoy estamos. Taller está a un partido o a dos de estar en la Libertadores de nuevo. Y es tan importante a nivel institucional y a su vida de acá a dos años clasificar a Libertadores que económicamente. Es importante, porque vos podés proyectar. Vos no entrando en una Copa Internacional, no podés proyectar. Lo único que podés proyectar en el fútbol argentino, no entrando en estas dos copas, es sostenerte en Primera División. Porque quedan muy poquitos equipos de los que no clasifican, son los que pelean por la permanencia. Sí, claro. Entonces, es muy importante, yo creo que es muy importante sostenerlo. ¿Qué pasaba? Yo creo que Talleres vive un momento o una transición que la vive cada dos años. Cada dos años, cuando se van cinco o seis jugadores, vivía esta transición que estaba tapada y que no es que tapa un mal momento, son momentos que se viven en una institución que estaban tapados porque Talleres llegaba a la final de la Copa Argentina o porque estaba en una Copa Internacional. Sí. Entonces, pero se viven, ha vivido estos momentos de transición, de que no está Santos, de que no está Baloyes, de que este es un grupo que necesita un proceso de adaptación. Hay chicos que no son de acá, de este país, y que necesitan un proceso natural de adaptación. Lo que pasa, Mauricio, que el hincha, perdón que te corte, pero el hincha en esa transición, que por ahí lo entendés vos, lo podemos entender nosotros en el análisis, pero digo, el hincha... en la ilusión que te va generando, porque vos tenés un equipo que te salió subcampeón, un equipo que te jugó dos finales de Copa Argentina, ¿qué dice el hincha? Y estamos cerca de ser campeón. Y entonces yo te pido ahora, en estos seis meses, de julio, que vos saliste subcampeón, a diciembre, ser campeón. Y veo que vos achicaste el plantel, se te fueron jugadores y traes jugadores que aposta, como voy a decir, cada dos años. Y me parece que ahí es donde está la bronca. Sí, hay bronca, hay decepción, hay mucho. Hay de todo. Pero es parte del proceso del crecimiento de una institución. Central jugó cuatro finales seguidas para convertirse en campeón de la Copa Argentina. Y en ese torneo que se convierte campeón estaba peleando el descenso con Bauza. Sí. Entonces, es natural, lo dijiste vos, Mati. Se fueron muchos jugadores, vinieron jugadores, y no vienen jugadores como un catalán que tenía
toda una trayectoria cuando vino, un Santos que ya tenía toda una trayectoria. Son chicos jóvenes, 20, 21, 19, 18. Entonces, tenemos que esperar ese proceso de adaptación. Yo fui compañero de Diego Baloyes cuando vino. Sí. Tuvo 2 años y medio antes de que pisara la cancha de Talleres. Por primera vez. Entonces, cuando, claro, cuando nosotros analizamos que falta Diego Baloyes, estamos analizándolo a Diego, al último, a su última parte de Diego Baloyes. Sí. No analizamos lo completo. No. Diego tuvo 4 o 5 años, sí, en Talleres. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Lo salva en un enero. Mira, yo creo, vos estabas en ese plantel. Lo salva Cacique Medina. Lo salva, entre comillas, digo. Lo salva Cacique Medina porque dice Cacique Medina que él apostaba a recuperarlo a Baloyes. Desde ahí, desde esa charla que tiene Cacique Medina en ese enero, ¿Baloyes es otro jugador? Pero claro que sí. Pero claro que sí. Y fui testigo de eso. Porque el Cacique lo rescató. Porque Diego estaba afuera. ¿Sabes que comulgo con ese pensamiento del que acabas de expresar, que es una idea de taller, es una idea general del club? Pero también lo entiendo el hincha. Y perdón que insista con lo que decía Matías. El hincha siente que cuando está a las puertas, ¿viste? El hincha te dice, nos ilusionan 6 meses y decimos, che, estamos ahí. Y los próximos 6 meses te decepciona, te desilusiona. Te vuelve a ilusionar, te vuelve a decepcionar. Hay como un juego casi malvado para el hincha, desde su sentimiento visceral, todo lo que vos quieras. El hincha es hincha. Pero, viste, siente que, che, pero ¿y nosotros cuándo? Vos dijiste Central. Bueno, pero Central salió campeón. Y Patronato salió campeón. Y en ese partido Boca, el equipo de Talleres, salió campeón Boca. Eso es lo que el hincha, viste, no lo logra digerirlo. Porque son momentos muy finos. Que una final, vos fijate el gol de Patronato. Yo nunca lo había visto en la vida un gol así. Lo más cercano a ese gol fue un gol que en la Bombonera, me parece, que rechaza Germán Montoya y le pega en la cabeza a Martín Palermo. Claro, exacto, sí. Con Vélez, Boca, sí. Vélez. Boca Vélez. Entonces, sí son momentos que son claves. Las finales son claves. Después de una final importante he estado con un presidente. Y yo le quería hacer ver el proceso de que lo había depositado en, sí, esa final, porque ahí la perdieron, ¿sí? Sí. Y él me lo reconoció, ¿sí? Yo valoro el proceso, pero son oportunidades únicas, y tiene razón, son oportunidades únicas. No se repiten, son únicas en el fútbol. ¿Que se pueden perder? Sí, pero son únicas porque hay que aprovecharlas. Pero bueno, no es casualidad que hoy Talleres esté en esa situación. No, poder pelear esa situación. Y como vos decís, estoy de parte del hincha, y el hincha se ilusiona porque no le vendieron espejito de colores. No, es lo que vio en la cancha. Sí. Es lo que vio. Y es lo que vio en el modelo de gestión. Y que están cerca... Y sí, y que se van a vivir estos momentos también. Y es consciente el hincha, ¿eh? Y es consciente de que estos momentos se pueden vivir. Uh-huh. Y nosotros, como cordobeses, usted como periodista, también. Y hay que hacer mención al momento deportivo que está viviendo Córdoba, con sus 4 clubes. Es único. Sí, yo nací en el fútbol de Córdoba y no recuerdo un momento tan glorioso como este. No. Y que los clubes están preparados institucionalmente, cada uno con su modelo de gestión, porque son modelos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Pero no dejan de ser exitosos, porque están consiguiendo lo que se están proponiendo. Mm. Y si a esto lo podés sostener en el tiempo, ¿por qué digo que entre las 4 gestiones son totalmente diferentes, pero son exitosas? Pero la más exitosa es la que demostró Andrés, porque la pudo sostener en el tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, si los otros clubes, a cada uno de su modelo de gestión, como la de Luifa, como la del Chico de Instituto, como la de Racing, sí, la pueden sostener en el tiempo,
Córdoba se va a convertir en una plaza muy importante. Muy importante. A mí me pone muy contento que esté pasando esto en el fútbol de Córdoba. Muy contento. Te hago una doble pregunta, Mauricio. ¿Sentís algo de pertenencia con el momento de Talleres por todo lo que viviste? Es la uno. Y la dos, no ya en Talleres, pero sí se habla mucho, y yo te quiero preguntar como un tipo que siempre fuiste referente, ¿qué injerencia tiene el vestuario en lo bueno y en lo malo para los momentos de los equipos? Repetime la primera, porfa. Sentí, vos dijiste, estamos. Sí, siempre. ¿Tenés pertenencia? ¿Te sentís algo...? Sí, por los clubes donde pasé, sí. Siento siempre algo de pertenencia, siempre. Te genera siempre un cariño, digamos. Sí, siempre. Eso es. Haya todo jugado, no jugado, creo que a cada club, a cada institución por donde yo pasé, algo le debo. ¿Sí? Porque se trabaja en equipo. El jugador te da, la institución también te da. Le da al jugador. Es de ida y vuelta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y el sentido de pertenencia muchas veces no está siempre arraigado a que me formé en ese club y por eso yo voy a dar más que otro jugador que no venga. El sentido de pertenencia está, me parece, ligado a lo que la institución te ofrece. Te hace sentir ir a entrenar. Yo me sentía, era feliz yendo a entrenar todos los días porque tenía todo. Y hoy es lo que está cambiando Instituto, enhorabuena, que escuchándolo al presidente, que está haciendo, no sé cuántas obras está haciendo, sí, que son necesarias para un jugador de primera división. Y no solamente para un jugador de primera división, sino para los que está formando. Porque esas cosas es la que el día de mañana van a hacer que los chicos que debuten quieran volver a la institución. Y necesitan jugadores importantes como los que fueron, como Dybala, que ojalá siga vinculado al fútbol y que el día de mañana quiera volver a la institución. Eso nos dijo un día Farré, ¿te acordás? Que no, dijo que no lo veía en Belgrano y dijo, tenemos que lograr, entre otras cosas, que cuando se vayan de Córdoba los chicos volver, piensen o sueñen con algún bueno, día volver. Él hablaba claro, porque sí. Farré decía porque lo puteaban en las tribunas. Bueno, está bien, es otra pero cosa. Pero es un todo. Esto que tiene, por ejemplo, el Rosarino, si querés. Qué importante el mensaje que vos das como exjugador. ¿Sabés quién nos dijo una vez algo muy similar a lo que acabas de expresar? El Pato Fillón. Porque se planteó la idea de si River hoy no le debe. No, dice, si la institución yo también le debo. Cuando jugaba me dio un sueldo, me dio la posibilidad. Que es totalmente distinto a lo que se piensa en lo que acabas de decir vos. Porque vos decís, yo también le debo a las instituciones en lo que jugué. No es que la institución me debe campeonato o algo. Yo también le debo a la institución. Pero claro que sí. Es de ida y vuelta. Y vos me decís esto. Che, ¿es tan influyente el vestuario? ¿El vestuario de los jugadores, el vestuario del cuerpo técnico y los dirigentes en el resultado global de una institución, del momento que está viviendo una institución? No pasa solamente por el vestuario. Los del vestuario son responsables de llevar a cabo una idea de un técnico. Ellos son responsables de lo que pasa dentro de la cancha. Claro que sí. El otro responsable principal es el técnico. Y después están los dirigentes, que son los que eligen al técnico y los que eligen a los jugadores. ¿Y la puerta quedó abierta en Talleres o no? Porque yo tengo excelente relación. No, la relación sí sé que es excelente, pero digo, ¿te gustaría, digamos, que en algún momento...? Creo que esto lo hemos hablado. Es tiempo que se tienen que dar solo. No voy a forzar nada. Hay ciertas cosas que he forzado en mi carrera como jugador. Porque dio la sensación, perdón que te corte, dio la sensación que cuando vos tuviste, bancaste tanto tiempo. Vos nos has escuchado, vos sabés que él no te va a dejar hablar. Sí, no, él no está para hablar. No lo tomes como una falta de respeto. Sí, cuando le estoy contestando un mensaje, me está escribiendo arriba. Toma el café. Pero para, quiero saber que lo tengas claro. Para que me saques la idea. Le podés enseñar mucho. No, yo no puedo enseñar nada. Enseñar. Es para que tome el café. Enseñar, dale. No, lo que te digo es que vos bancaste en un momento cuando cuando era, vos decías, che, me gustaba ir a entrenar, vos eras suplente de Guido, te quedaste, no es que busco título, pero digo,
Taller en algún momento, cuando te da la oportunidad. No te dejan hablar. No sí, te dejan terminar pero... con la idea. Me voy. No, no. Pará. Y tenés barra brava atrás. Ahí. No, está Medina, está el profe. Está el profe que dio. Bancó porque teníamos. Necesitamos un lugar más. Vos tenés que bancar para arreglarle bien. Vamos, el canal. La pregunta es muy larga. Es porque es inconsistente. Sí, no, no es inconsistente, digo yo. Dale. Taller Ciudad, en su momento, cuando trabajaste unos días, un tiempito ahí con Gandolfi, que fue el equipo de Caiciña, el equipo de Hoyos, cuando... ¿Alguien lo puede interrumpir? No, no me acuerdo de esa parte. Voy con Luis. Cuando la pregunta es muy larga... Lo que pasa es que entró en la duda. Sí. No. Y no me acuerdo. ¿Ustedes laburaban? ¿Ustedes laburaban? Cuando le daban una mano. ¿Ah? Cuando antes de ese instituto era Caiciña. No. ¿No? ¿Cómo que no? Vamos a volver el tiempo, así vos reformulás. Volvemos el tiempo, No, no me acuerdo. No, yo me voy cuando está el cacique. Cuando está el cacique, claro. Cacique lo pone a Gandolfi y lo pone a Mauricio, no sé si Cacique o el club. ¿Quién es? ¿Fácil que te abre la puerta? Nadie. Bueno, entonces contalo. Yo me voy de jugador a instituto. Claro. Yo hablo con Andrés, tengo una charla. Me dice, te voy a contar la historia porque si no... Dale, porque yo no me acuerdo. Estoy perdido, entonces estoy confundido con Javier. Dale. Es con Javier. Claro. Esa no situación es de Javier, claro. Me dice Andrés, ¿qué querés hacer? Le pido un lugar en el club. Y me dice, no, Mauri, ese lugar no, porque no es para vos. Te doy otro. Sí. Le digo, no, quiero. Sigo jugando. Entonces, listo. Venía a firmar el contrato. Preparamos el contrato, todo, y en esto es. Seguía entrenando porque estábamos entrenando. Sí, sí. Y se da lo de instituto. A la par, estaba firmando un contrato que me retiraba a los 43 años y estaba en los institutos. Y decidí irme al proyecto ese. Claro. Así fue. Así lo de Javi, que lo incorpora. Sí, sí. Es Javi. Que lo incorpora al equipo de Hoyos. Porque estaba en el proceso de pretemporada, me parece que estaba sin técnicos. Exacto. ¿Qué es cuando se va a Cacique? Cuando se iba el Cacique. Cacique se va. Exactamente. Diciembre. No, se va. 21 sí, de diciembre. Y ahí era la pregunta del vestuario, porque Fassi siempre nos decía la importancia... Pero vos se lo preguntaste por Bufarini. No, por él. Porque a mí me sorprendía que Fassi decía la injerencia de usted, y la última charla, creo que fue antes que te vayas, dice, los quiero tener muchos años más, la injerencia de ustedes dos en el grupo, lo que significaban para el vestuario. Eso, lo decía él, yo no quería decir el vestuario. Bueno, siempre pero dijo, hoy, a ver... Y a lo mejor yo hoy como no lo... Caranta, a eso me refiero. Yo creo que sí. Yo creo que hoy Guido se convirtió en lo que era el Cholo para el vestuario, un Javi para el vestuario, un... No me quiero poner yo por delante, pero él absorbió toda esa enseñanza que le dejábamos día a día. No sé si a lo mejor yo le dejaba algo, pero sí Javi, sí el Cholo... Y hoy lo veo reflejado. Yo ya lo veía reflejado en él. Ajá. Entonces, sí, soy hincha de Talleres. Pero ese es el sentido de pertenencia. No hace falta nacer hincha de un club. Está bien, y mal jugador. Por el pasado que él tenía. Porque si no... Claro, porque nosotros estamos... Creo que todo el mundo relaciona el sentido de pertenencia al nacer hincha de un club, jugar en el club y volver al club. Sí. Entonces, ese nosotros lo vemos como el ideal de sentido de pertenencia. Ah, este jugador claro, no es hincha, pero deja... No. No es la única. Sí, hoy Guido creo que, obviamente, que está súper vinculado a Talleres. Se nota. Creo que el sentido grande de pertenencia es el de Guido, que se fue 3 meses a Turquía y se quiso volver a Talleres. ¿Sabes que lo que más me gusta, aparte de eso? Se nota, se le nota mucho, pero nunca vendió humo. Eso para mí es clave. Ahí está el problema de la pertenencia. Al vende humo eso yo creo sí que rápidamente lo se dan cuenta, lo percibe. Hemos tenido muchas situaciones en las cuales yo digo, Mauricio, cuando vos estás en una situación profesional, que el fútbol es distinto a otras cosas, porque en una empresa viene una empresa más grande y le ofrece mejor contrato a un contador, y si se va es lo lógico, en una radio también. TV. Pero en un jugador de fútbol que también por sí, eso y se toma como raro, oh mira este, no, su familia depende de su sueldo, ¿eh?
Vos no podés ser hincha más de nadie que de tu familia, Mauricio. Sí. Sí, yo lo veo así igual. Y eso no quiere decir que... Hoy, ¿qué estamos viendo? El caso de, no sé, Vegetti. El caso de Martínez. Que hoy el fútbol... No es culpa de Juan Manuel, se llama el presidente, ¿no? Sí. Juan Manuel Caballeto. No es culpa de él. No es culpa ¿No de... ¿No lo conocés, Juan Manuel? Lo vi... Cinco minutos en una reunión nada más. No he tenido la oportunidad de hablar con él. Pero no es culpa de Instituto. No es culpa de que Juan Manuel está haciendo mal las cosas, por eso no. Es una situación que va más allá de las instituciones. Es del momento que está viviendo la Argentina. Hoy no competimos con ningún país que nos rodea. Hoy, ni Bolivia, no competís con Chile, no competís con Paraguay. No sostenés un jugador, no lo podés sostener. Y obviamente que me imagino que Maravilla debe estar pensando en el futuro de sus hijos, de su familia, de su mujer, el suyo propio. Porque aparte se da una situación que es buena. ¿Cuántos años tenés, Mauricio? 45. Que no sea en vos. Hoy a los 45 años un jugador se encuentra con que es un jubilado y tiene que seguir viviendo. Déjame, dirían los mexicanos. Déjame. Claro, pero es que. Pero claro que sí. Y mucho menos. Yo tuve. Y después tenés que vivir 20 años de lo que generaste. O salir a. Yo tuve suerte de dejar a los 42. Cuando yo quise. No sé si lo podía hacer cuando. Igual que cuando tenía 25 o 30. Pero tuve la suerte esa. Tuve mucha suerte. Otros. Con 35, ya se están retirando. Hoy cambió el fútbol, gracias a Dios, cambió en la parte física. Está todo mucho más estudiado, más analizado. Hoy te ayudan a crecer en esto y hasta poderte sostener mucho más tiempo dentro de una cancha. En una cancha de un fútbol de elite, porque este es un fútbol de elite. Entonces, y el sentido de pertenencia no está siempre vinculado a lo que queremos que... ¿Cómo queremos nosotros que resuelva Martínez? Que diga que, no, en este año me hice hincha de Instituto y porque el hincha está esperando eso. Claro. Y no tiene que ser así. Uno tiene que ser agradecido también. Como hincha también tenemos que ser agradecido que haya venido Maravilla Martínez y haya hecho lo que está haciendo hoy y ayudando a la institución a dar un paso gigante como es sostenerse en primera división. ¿Qué crees que le pasa a Talleres? ¿Qué pasó de junio acá? Yo creo que es la transición que le dije recién. No me preocupa a mí. ¿No te preocupa? No. Yo creo que es algo que yo ya lo he visto. Desde mi punto de vista y de cómo lo analizo yo. Yo creo que ustedes, cada uno tiene su punto de vista. Y este es como lo veo yo. Así lo veo yo. Yo creo que está viviendo un momento de transición. Un momento de adaptación de jugadores que se han ido y jugadores que se están incorporando a la institución. Y otro momento tan importante como es reinsertar jugadores propios de tu cantera. Perfecto. Que nunca lo tuvo. Y hoy lo está teniendo. Sí, claro, hay varios pibes que van asomando. Claro que sí. Te lo entiendo a la perfección. Ahora, ¿qué pasa? Hablo, lo que voy a decir, lo que te voy a preguntar, no quiero comprometerte, pero necesito hacerte esa pregunta. Lo digo por dos cosas, por rumores que me llegaron y por lo que uno ve en cancha. Y si querés que te diga cuáles son las cosas que he visto, te las cuento, las he contado acá en el programa. Si en ese proceso de transición y de que todos empiecen a entenderse entre ellos y aparte adaptarse a una ciudad y a un club y a un entrenador y demás, ¿cómo es que dicen? La vibra no es buena en el vestuario, empiezan a haber conflictos. El vestuario está en conflicto. Eso tampoco preocupa, o eso sí podría ser preocupación. Yo creo que es algo que puede vivir un vestuario tranquilamente.
y lo puede vivir a esos momentos en su mejor momento deportivo también. Sí, puede haber divisiones hasta en su mejor momento deportivo. Es con algo que tiene que transitar la institución. Es con algo que tiene que transitar el grupo. Sí. Porque son cosas que tenés que superar. Tenés que convivir con eso, aprender a convivir con eso. Bueno. Porque pasa, y no lo sé si pasa, vos me dijiste que fue un rumor. Yo no lo sé, ni me voy a meter ni en la vida privada de nadie, ni... Pero pasa. No, lo pasa. Pero pasa. Pero pasa. Eso lo importa. Pasa acá dentro de ustedes. Claro. Sí, porque ustedes son un equipo de trabajo. Por supuesto. Claro. Y el jugador de fútbol es un equipo de trabajo. Es lo mismo que ustedes. Sí, no son los mejores amigos de toda la vida. Están saliendo a la cancha. Pero atrás tiene gente que trabaja con ustedes. Claro. Y son parte del equipo. Y a lo mejor no piensan iguales entre ustedes. Uh-huh. Y eso no quiere decir todo que no lo puedan trabajar. Sí, sí. Y que no pueden ser exitosos entre ustedes. Está bien, lo que pasa es que hay decisiones por ahí que se toman. Concretamente, yo no te estoy negando que no haya. No, está bien. Hay que aprender a convivir. Y ahí es donde aparecen los buenos líderes. Ahí está. Ven, ahí está. Donde vos... ¿Qué serían? ¿Los capitanes, los técnicos? A eso te referís. No, liderazgo. Sí, el liderazgo puede estar en un jugador, puede estar en un técnico, obviamente. Obviamente. Me parece que una de las características que tiene que tener un técnico es el liderazgo. Porque tiene a cargo 32 jugadores, 20 de cuerpo técnico, y tiene la toma de decisión deportivamente del 100% de lo que pasa en el club. Lo que pasa es que hay rupturas que hay veces que son complicadas de cicatrizar. Por ejemplo... acá lo que se habla es la salida de Bufarín, es decir, bueno, el presidente decidió con Gandolf la salida de Bufarín, el plantel no estaba de acuerdo, y ahí da la sensación que se generó una ruptura. Desde ahí para hasta hoy los resultados no se dieron, coincidencia. Pero digo, te doy un caso que vos lo viviste cerca, no sé qué pasó, que yo te vi muy ilusionado en ir a Lanús. No sé por qué te vas de Lanús, pero digo, hay una ruptura con Kudelka, salen públicamente los jugadores a matarlo a Kudelka. Sí. Mi salida de Lanús es consensuada con Darío. Cuando, uh-huh, cuando Darío me llama para invitarme a sumarme a su cuerpo técnico, uh-huh, habíamos quedado en que él lo acompañaba un año. Es más, yo termino el ciclo, que la última fecha fue, la anteúltima fue con Instituto, me parece. Sí, puede ser. Acá de local, y la última barraca en la cancha de Lanús, que ganamos, ya nosotros sabíamos en el cuerpo técnico y yo no seguía. Uh-huh. O sea, mi ciclo era un año. Yo fui el 27 de julio y me fui el 31 de julio. Y después Darío siguió. Uh-huh. Es más, sumó a un chico, hijo de Diego Botardi, hijo de Hugo, el ayudante de Miguel Russo. Sí. Y bueno, después siguió el proceso. Me parece que siguió un par de fechas más. Y después lo que está pasando hoy con las declaraciones de Darío y de los jugadores son cosas que a lo mejor pasan dentro de un plantel, que se tienen que cerrar dentro de un plantel y dentro de una, y que lo hicieron público. Sí. Simple. Pasa todo el tiempo en todos lados, pero no siempre se cuenta en un micrófono. Exactamente. Está bien. Que lo dijo Red, y los grupos, porque en todos los grupos existe. Ahora, después de tu experiencia en Lanús, de lo que te pasó en Instituto, ¿vos tenés ganas de seguir siendo técnico? ¿Tenés ganas de ir por otro lado? Yo tengo el proyecto de continuar buscando, insistiendo. Sé que la búsqueda tiene que estar hasta en otro lugar del país, porque pasa todo en Buenos Aires, y hoy estoy cerca de mi familia, estoy en mi casa, y es todo mucho más difícil. Sí quería tener la experiencia de acompañarlo a Darío. No me costó mucho tomar la decisión, además me pidió poco tiempo para tomar la decisión, no sé si era de un día para el otro. Sí me convenció también al lugar donde íbamos, porque yo estuve vinculado a esa institución, la conozco, sé cómo trabajan.
hoy Luis Chebel, que es el presidente, cuando yo estaba en la nube, él era mucho más joven, todavía recién se recibía de abogado, y es una gran familia. Lanús es una gran familia donde se van pasando las presidencias entre ellos. Entonces, siempre te vinculas con las mismas personas que trabajan en el club. Entonces me convenció, no dudé en acompañarlo. Y quería tener la experiencia de ocupar un lugar donde las responsabilidades son diferentes. No es ni más grande ni más chica, sí. Son diferentes. Entonces, acompañar la toma de decisión de Darío o de un técnico no es la misma de que ser técnico. Porque vos como ayudante podés dar tu opinión, pero no tomás la decisión. La última decisión es del técnico. ¿Y se aprende? ¿Se aprende mucho? Sí, sí. ¿Se aprende mucho? Porque hay más espacio para aprender de ayudante. Porque como técnico tenés, creo que, otras áreas que ocuparte y te lleva mucho más tiempo la planificación. Entonces, como ayudante tenés más tiempo, estás más vinculado a... Estás más, hasta más cerca del jugador. ¿Lo entendiste en algún punto a San o no? Al Pepe. Se molestó mucho porque... Bueno, a ver, lo dijo así. Sí, sí. Dijo, sin clase. Bueno, me boludearon, me hacían entrenar con reserva, no me daban el lugar que... ¿Eso en algún punto lo entendés o...? Yo estuve muchas veces en el mismo lugar. En esa situación, sí. Pero muchísima. Es más, me mandaron a entrenar con reserva. Sí. En un lugar pusieron 60 jugadores para que yo entrene con reserva. Pero después está en cada uno si lo quiere hacer público, ¿no? Sí. Obviamente que a nadie le va a gustar. A mí no me gustaba. Pero trataba de hacer una lucha interna y trataba de revertir la situación desde otro lugar. Desde lo deportivo. Sí. Por ahí no de lo que me había tocado ganar. Se entiende, sí. No ibas a sacarle la chapa al técnico. Sí. Yo he escuchado a Darío, a Pepe, a Lema, me parece que fue el último que salió. Sí, sí, Cristian habló el otro día. Sí. Y todos se olvidan y ninguno nombró a Lanús. Que Lanús es mucho más grande que las individualidades y que los nombres. Los problemas vienen por nosotros, las personas. Por poner nuestro ego por delante de cosas más importantes. ¿Sabes qué, a mí? He agradecido a Martínez, el presidente. Pero por arriba de Martínez está Instituto. Por arriba de Caranta está Talleres. Sí. Está Boca. Está Escuela Presidente Roca, por arriba mío. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, muchas veces el jugador no se da cuenta. Y en su egoísmo aparece el ego. ¿Qué el ego es? Es algo que nos hace equivocar, a tomar malas decisiones, a pensar que somos más importantes que años que tiene una institución. Sí, pero también vos, ahí yo veo, y lo escuché a Kudelka, y dijo algo muy parecido a lo que dijiste hoy, digo, qué maravilloso el mensaje que da, porque él no se escondió a esto. Cuando pasó, viste, generalmente en el fútbol existe el código que las cosas, algún tipo de cosas se arreglan adentro del vestuario. Y cuando se hizo público, él dijo, sí, pasó esto, porque cuando vos manejas grupos hay momentos buenos y hay momentos malos y tenés que decidir por este o por el otro. Y esto es lo que pasó. Naturalizó algo que muchas veces se esconde. Y eso también pasa por las camisetas. Ay, mirá, que en esos códigos que en otros aspectos y en otros laburos no existen. ¿Me entendés? Y a mí me encantó en este sentido cómo lo tomó Kudelka y lo que dijo Kudelka. Porque no es barrer bajo la alfombra, ¿me entendés? Es mostrar que en el fútbol, como en cualquier otra profesión, existen este tipo de cosas, Mauricio. Pero existen. Pero entre existen. Entre ustedes también. Claro. Yo creo que en el fútbol lo más noble que hay es jugador de fútbol. Y hoy no estoy de ese lado. Estoy del otro lado. Y lo seguís sosteniendo eso. Y lo sigo sosteniendo. Lo más importante son los jugadores de fútbol. Ah, sí, eso sí. ¿Y si no jugadores de fútbol? Pero, o sea, no tenemos perdón, fútbol. Perdón que te lo diga así, pero viste, a veces uno... Bueno, no, sí. Está bien, no entremos en un debate. No, dale. Pero el jugador de fútbol lo hace importante a todos. No, a eso no en su duda. Rol. Olvídate. Al técnico en su rol. Yo siempre digo, no nos olvidemos que la figura es el jugador.
Es la, el jugador, él es la figura. Y todo el fútbol con gira todo en torno lo que a eso. Lo sí, que el jugador sí. genera a través de su carrera. Nosotros sin jugador de fútbol no existimos. ¿Eh? Nosotros. Ah, nuestra... sin el jugador. Sin el jugador. Sin jugar, te entendí. No, pues digo, sin el sin jugador. Jugar. Sin el jugador. Y no. ¿Y qué hacemos? Y no. El dirigente tampoco. Y el. Y el técnico que va a dirigir. No, no, en eso sí. Sí. ¿Cómo lo ve a Boca para el sábado? Yo lo veo bien. Yo creo que es la primera vez que se va a enfrentar a un equipo que tiene capacidad de gol. Yo creo que Fluminense, más allá de que en su liga local no es tan regular, sí. tiene capacidad de gol. Y se defiende a través de la pelota. Y se defiende atacando. Y se defiende en tres cuartos para adelante. Y se defiende con un Marcelo que se convierte de lateral claro, en doble cinco o en enganche. Entonces, tiene una idea más compleja porque esa idea no la puede desarrollar cualquier equipo porque tiene los protagonistas para desarrollarla y se encuentra con eso. Yo creo que es lo más difícil porque un equipo que te sale 4-3, que te sale 3-3, que pierde 3-2, que va perdiendo 2-0 y lo pasa a ganar. A mí me gusta esa propuesta. Después, hoy se va a encontrar con un Boca que no tiene esa capacidad de generar situaciones o generar esa cantidad de goles que generan ellos, pero sí es mucho más sólido a la hora de defender. Es más sólido. Hoy, bueno, no le podés criticar que hoy no hace goles, pero no le hace muchos goles a Boca. No. Hoy es difícil convertirle. Y si te lleva la serie a lo que la venía llevando, sí, te saca ahí. Diferencia en el arco. Siempre. Así es. Ahí. Te la saca diferencia en el arco durante los 90 minutos y en los penales. Un monstruo. Pero hablando de los procesos, ¿cuánto le costó desde que llegó a Boca a este nivel? ¿Qué íbamos a dudar que iba a tener este nivel? Y lo puedo dudar si hubiese estado a lo mejor... Garante en el arco, que venía de cuando llegó a Boca, venía de formarse en Nacional B, de pasar por México, y a lo mejor lo dudaba, pero va a dudar de un jugador de que a los 18 años se fue a Europa, que toda su carrera lo acompañó siendo el arquero número uno de la selección, y que en algún momento tiene algún bajón. Pero sabés que en la calidad sigue siendo el mismo que tenía 18 años. Sí. Está bien. Son chicos diferentes. Estos son chicos diferentes. ¿Y con un hace... Romero, un Rojo, un Cavani. Sí, ellos digamos que ese Boca... Porque lo pudieron sostener en toda su carrera. Toda su carrera. Y te hace ganar 1-0 el arquero. Porque todos los que entran a jugar con Boca saben que si van a los penales pierden. Todo juega, inclusive... Porque es inconsciente ya. Es inconsciente, claro. Es inconsciente. No es lo mismo, bueno, no mismo patearle a Caranta. Le pasó que a Romero. Los penales. Sí, te lo estoy diciendo hoy con... No sé, dejé 4 años hace. Dejé de jugar. Pero es la realidad. Es la realidad cuando ponen la pelotita ahí y tenerlo a... Y le pasó tarde en la Copa Argentina. Sí, está chica. Sí, claro. Boca llegó ese partido a los penales y todos sabíamos que ese partido en los penales estaba condenado. Perdía la final. Aparte, como pateaban los penales. Sí. Los que pateaban los penales. Sí. Los que pateaban, Rojo, no más por ahora, pero. Yo creo que pasa más por el que ataque que por los que patean. Por supuesto, yo también tengo la seguridad. Claro. Anda, pateale. El arco se te achica, vas caminando. Sí, una vez no me acuerdo quién que dijo, vos podés tener a Messi. Pero Messi va a patear un penal, no va a patear 3-4. En cambio, si lo tenía Romero, va a estar en los 5 penales, Romero. Entonces ahí está la diferencia. Eduardo Domínguez, cuando queda afuera con Estudiante, les pegó un paseo a alguna clase de periodista, ¿viste? Porque no es bueno hablar por hablar. Y dice, ¿por qué no practicaron penales? Dice, ¿ustedes saben que no practicamos penales? Practicamos muchísimos penales. No es lo mismo el jueves en el entrenamiento, cuando no hay nadie, con un arquero que vos conoces, que ir a definir un partido, la tribuna llena, gritando, y que el arquero se te hace gigante y el arco se te achica. ¿Eso le pasó a Nahuel? Nunca, no sé, no hablé con Nahuel. Sé hablar seguido con Nahuel, pero no entendimos por qué pateó. Hermosa relación. ¿Cómo? Porque son tomas de decisiones. Yo fui a patear una final y me había imaginado patear de una forma y pateé de otra. ¿Qué le pasa? La perdí. Perdón, Mauricio, ¿qué le pasa a Nahuel Busto? Y vos me decís,
che, el técnico, ¿sabe por qué me puso a patear? Porque en los entrenamientos la ponía en el ángulo, todo el tiempo. Pateé dos penales en mi vida. Uno en una semifinal y en una final. Uno lo hice y el otro lo erré. Me costó la final. Entonces, no es que es como si fuese un pase. ¿Erramos pases? Sí. ¿Y sabe cómo se empiezan todos los entrenamientos? Con rueda de pases. Ah. Imagínate si ese gesto está habituado. Un gesto, un buen gesto de cualquier actividad que vos hagas, se convierte en bueno cuando se practica más de 1000 veces. Y cierran pases. Y el pase está continuamente, de que nace el jugador siendo jugador de fútbol en inferiores, hasta primera división, se practica pase y se erran. Imagínate los penales. Que se practica un día al final de una práctica. No, yo no te hablo de errar penales. Te hablo de cómo pateó el penal. De no, la toma de decisión. Claro. Bueno, la decisión. Digo, la toma de decisión Romero o la seguridad. Arco, digo, no. Sí, eso sí. Obviamente, pero por lo que venía haciendo Romero antes. Claro, el antecedente. Eso sí. Después está la toma de decisión de uno, cómo patear. No sé, yo lo veo chiquito y digo, si no la pongo en el ángulo, no sé que no lo hago. Claro. Entonces voy de derecho a patear al ángulo. ¿Y qué me queda el margen de error? Ínfimo. ¿Dónde entra la pelota? Entonces no es tan fácil. No es tan fácil. No, eso es. No es tan fácil. Le preguntaba qué crees que le pasa a Nahuel. Digo, porque es crack. Yo creo que los cinco acá con el profe. Digo, si a mí me parece un jugador. Es crack. Que el hincha de Talleres está esperando hace meses. Y vos ya lo ves hoy. Ya no un mes. En el banco, meses. Entrando a veces. Erra pases. O sea, ¿qué le pasa? Erra pases como cualquiera. A lo mejor tendrá un bajón futbolístico como cualquiera le pasó en algún momento de su carrera. Y a lo mejor, como no hay un referente futbolístico, nosotros todos, hinchas de Talleres y a los que nos gusta el fútbol, hoy nos estamos enfocando en él para que nos dé lo que que el resto no nos da. ¿Sí? Qué bueno. Están todos. Es típico, eso es muy nuestro, muy. Pero claro que sí. Che, muchacho, Nahuel terminó en Talleres rompiéndola. Se fue a Europa y cuando vuelve, nosotros queremos que convierta 10 goles por partido. Bueno, pero ¿a quién le exijo? A ver, bueno, no está le voy a bien. A pero claro que sí. Le voy a exigir no te a los estoy crack. Diciendo que a lo mejor no pueda tener un mal momento. Yo creo que todas nuestras miradas están enfocadas en que queremos que a él, que él nos dé algo que colectivamente no lo hay, a lo mejor. Creo. Sí. Y que pasó con Matías Suárez en Belgrano. En Belgrano, ¿eh? Claro. En Belgrano. Con una carrera, con lo una mismo. Trayectoria ya casi finalizada. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. Sin duda. Y con un nivel de jugador que ya lo había demostrado en Europa por un montón de años. Y que salió de acá, que se fue de Belgrano. Y en River la dejó chiquita, sí. Sí, claro. Cuando vino Belgrano creímos que ya no era el Suárez que era. Y cuando se va a River dijimos, ah, sí, sí. Ahí estaba el crack. Está, sí. Claro que está. Pero hacelo jugar en donde más te va a hacer rendir. Y de la forma que te va a hacer rendir. De la forma. Claro. De la forma. Porque no, Matías Suárez, en otra idea futbolística, a lo mejor no te va a dar, y quedó demostrado, que no te va a dar lo que le dio en River. Harto demostrado. Claro. Porque es otra idea, otro modelo, diferente, mejor o peor, no sé, pero no era para él. No, claramente. Yo creo que, a ver, los mejores momentos de Nahuel, perdón, los mejores momentos de Nahuel no fue con Santos al lado. Sí. ¿Tenemos otro Santos hoy? No. ¿Lo tenemos que esperar? No. Sí, hay que esperarlo. Hoy no está. Tal cual. Mauricio, de nuevo, gracias. Gracias, abusamos de tu tiempo, pero gracias. No. La verdad que un placer conocerlo personalmente. No lo voy a hacer público lo que tengo que hacer. Ustedes ya lo escucharon. Pero gracias por la invitación. No, tenía que venir. No lo va a hacer público, no va a decir nada. No, nosotros no, tampoco lo vamos a decir. Gran nada. Parte del éxito de esta radio o de este programa es el señor. No diga eso. Decilo que no diga eso. Eso sí, no terminaste todavía de preguntarme, pero
No, tengo. Próximo. Tengo. Te iba a pasar. No me gusta. ¿Sabés que no me gustó? Que me confundiste. Porque, sí, te confundí con Javier. Estaba formulando una pregunta que no estaba yo. No, pero te salvó. Tu equipo te salvó. No. Toda la razón. Pero bueno, ya está. Gracias, Mauricio, en serio. Un placer de conocerlo a todos. Un placer. Lindo equipo. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Nos despedimos. Hasta acá llegamos en la jornada de hoy. Ya está. Gracias. Sigue preguntando, Matías. Chau. 2 horas.